Se planta Kalinski, espera por compañía, va contra Grana, la saca atrás para Correa. Acayó en la primera vez que la toca Correa, en el segundo tiempo la pone para Buffarini. Gira todavía en terreno enemigo, pero siempre melodeando el área, pero no pueden encontrar un hueco. Buffarini la toca, viene para Correa, buscó el perfil, dejó para Verón, vino para Piatti. Piatti abrió a la derecha, llegó contra el área, tiene el primero. ¡Nacho! ¡Tapó al arquero! ¡Nacho! Piatti entró a definir en la puerta del área chica la mejor jugada colectiva. El ciclón la movió de un lado a otro, estaban buscando encontrar el hueco. Llegó Piatti de primera en el centro atrás a tirar a la carrera, tapó Cambiaso y en la segunda en el rebote. Nada que hacer para el arquero capitán del Albo, y de frente al arco le rompió la valla, se la tiró abajo Piatti. En 16 minutos del segundo tiempo gana San Lorenzo. En Floresta el ciclón se quiere prender en la pelea. Lo hizo Piatti. San Lorenzo 1, All Boys 0. Vildoso da la vuelta, peleó Vildoso muy lejos del arco. Vildoso marcó Prosperi y vino para Buffarini. Buffarini por afuera, a la derecha para Navarro. Navarro largo para que vaya Verón. Se la llevó a Verón de 7. Por el medio viene Correa, va Verón. Se metió al área San Lorenzo, va por el segundo. Pelota al medio, entró Correa y está. Viene Buffarini. La sacaron la raya. ¡Gol! ¡Gol! San Lorenzo. Verón entró a definir Verón cuando en línea lo llama el árbitro Maglio. San Lorenzo festeja el segundo grito, se le fueron todos encima al asistente. A los 29 minutos del segundo tiempo, Verón era gol, siempre era gol de Buffarini. Ufa, se demoró el arquero Cambiaso, quedó tendido, acostado en el área chica, pero el remate de Buffarini lo trabaron y arremetió Verón para meter el segundo gol de la noche. Festeja San Lorenzo de contraataque, otra vez la arrancó por la derecha y esta vez Verón, el mejor hombre del ciclón en la tarde noche de Floresta, dice que San Lorenzo en 29 minutos y medio del segundo tiempo, cuando protesta todo el Boys, mete el segundo grito. Lo hizo Verón. San Lorenzo 2 en Floresta, el Boys 0. Balón que va por la derecha para que arremeta Morales. Morales la pone para Sarmiento. Se enredó con la pelota Sarmiento. Lo marcó con el cuerpo Gentiletti. Y la saca Kahneman. Kahneman a la derecha. Tira Kahneman la pelota para Buffarini. Va picando Piatti por izquierda. Va picando. La tiraron para Verón. Aceleró. Va mano a mano. Enganchó Verón. Le cayó la pelota. Correa va por el gol. Enganchó Correa. La tiró de zurda. Gol de Piatti. Gol de Piatti. Y está. Enganchó. Viene. ¡Gol! San Lorenzo, golazo de Piatti, el segundo de su cuenta personal. Se fueron los ligeritos, azulgrana de contraataque de la mano de Correa con Verón, con Navarro y Piatti. Entró de nueve al área, metió la diagonal, se plantó, pensó Piatti donde la mayoría se apura. Piatti pensó, se plantó, enganchó, escapó de Cambiaso, lo dejó tendido por el césped y la tocó de derecha para liquidar el partido. A los 39 minutos del segundo tiempo, San Lorenzo por Piatti se saca de encima All Boys en Floresta, empieza a asegurar la participación en la Sudamericana y se anima a soñar en el tramo final con pelear el campeonato. Piatti dice que San Lorenzo gana el ciclón 3, All Boys 0, y van 39 minutos del segundo tiempo. ¡Gol!